¿Quieres ser parte de esta comunidad? Tú tienes la llave. Comparte tus pensamientos con más personas que les guste este hermoso anime, My Hero Academia. Tan solo tienes que descargarte esta aplicación Boku no Hero Academia, la cual quedará el link en la descripción, ya sea iOS o Android. Si eres fan de este anime y no te quieres perder sus publicaciones, en esta aplicación de Boku no Hero Amino podrás encontrar el link directo a la animación y al manga que será publicado cada semana. Podrás encontrar amigos con los cuales interactuar y crear tus tesis sobre quiénes son los personajes más poderosos de este hermoso anime. Podrás saber cuántas personas están en vivo y qué están haciendo en ese momento. Si eres de los primeros 1000 en seguirme, serás seguido y compartirás conmigo. ¡Plus Ultra! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a mi canal. Soy su amigo de Jarjero, hablándoles de corazón a corazón acerca de Boku no Hero Academia, capítulo 5, en el cual nos hemos dado cuenta que Kachan es un chico en el cual la organización de Shigaraki Tomura está muy interesada. Por alguna extraña razón, yo siento o creo que tal vez así como en Naruto, Sasuke Orochimaru le notó esa oscuridad y quiso a ese personaje para alguna situación especial. De esta misma manera siento que Kachan emana una cierta oscuridad por la cual Shigaraki Tomura está siendo como interesado hacia este personaje. Me atrevo a pensar que quizás este movimiento de la organización maligna o de los villanos sea para raptar a este personaje por alguna extraña razón. Tal vez para meterle en su mente o trabajarlo para que sea un aliado más de esta organización, para en un futuro tal vez ver la batalla entre Kachan y Deku o Izuku Midoriya, el One for All versus las explosiones. Tal vez en un futuro All for One le ceda alguna habilidad extra a este personaje y lo convierta en uno de sus peones más poderosos. Ya me estoy flashando, ya me estoy yendo mucho muy arriba, pero no sé, me comparé las historias y siento que esta es una historia que ha sido muy cercana a lo que Naruto representa, una historia que ha sido llevada de la mano por Masashi Kishimoto, o sea, que ha sido avalada, le gusta lo que en ella se ve. Siento que está bastante influenciada dentro de lo que Naruto representa. Por esa misma razón creo que tal vez Kachan sea una especie de Sasuke, el cual en su debido momento se ha utilizado para alguna organización maligna, en este caso pues la de Shigaraki Tomura, la de All for One y todos esos que ya conocemos. Deku, sin duda, en el video anterior muchos me comentaron que jamás había utilizado el One for All al 1,000,000%. Esto es bastante lógico de comprender, ya que este no posee ni el 5%. Tal vez dentro de la desesperación y del subconsciente y sus antepasados, ancestros del poder o poseedores del One for All, le permitieron que este utilizara cierta habilidad para poder salvarse. Yo pienso que realmente utilizó, si acaso, el 100%. Cuando dijo el 1,000,000%, si acaso utilizó un 120%, porque el golpe fue un poco más allá de lo que vimos con el 100%. Si hubiera sido el 1,000,000%, pues había destruido totalmente toda la isla como tal. Eso es lo que yo creo y siento. También leí que el autor del manga había dicho que ese porcentaje simplemente fue de espíritu. El 1,000,000% del One for All fue el sentimiento, las ganas de salir adelante, las ganas de ser un héroe para el niño Kota. Eso fue el espíritu lo que lo movió a decir que el One for All 1,000,000% realmente no fue eso, sino fue el espíritu, las ganas de hacerlo. Aunque verdaderamente el One for All haya sido un 50, no me imagino que haya sido un 100%, porque recordemos las palabras de All Might cuando peleó contra Nomu. Dijo: yo estoy utilizando, creo que dijo, solo el 5 o el 10% de mi poder, gracias a que estoy dañado, no puedo utilizar el 100%. Si yo pudiera utilizar el 100%, con un golpe había acabado con este personaje. Entonces, por ende, creo que aunque Deku haya dicho One for All 100%, One for All 1,000,000%, realmente fue un 20, por mucho un 30%. No sé la razón especificada del escritor, no creo que el escritor haya dicho tal cual así para que la gente especulara,
sino que es como se entiende que como Izuku es un personaje con tanto espíritu, con tantas ganas de salir adelante, que eso fue meramente sus ganas, su estamina, su fuerza mental que lo impulsó a utilizar dicho poder. Me encantó cómo Kota se está desarrollando, cómo quiere pedirle perdón, cómo quiere ayudarle, cómo se ha convertido Kota en el primer fan o en el primer niño que se enamora de su héroe, Deku. En este caso se me enchina la piel, fíjense, nada más, ahí se ve, se me enchina la piel de tan genial que suena todo esto. Este anime simplemente es hermoso, sublime, no tengo mucho que decir. La batalla de la chica de las manototas, pues sin duda nos recordó a Clan Akimichi. Es una inspiración, no es un clon ni mucho menos. El chico de acero me recordó al Fairy Tail, al dragón de acero, no me acuerdo ahorita su nombre, Gadiel. Muchas cosas así que son inspiraciones. Sabemos que ya las historias, los poderes y demás situaciones dentro de los animes ya están bastante gastados. Ya no hay más ideas para revolucionar en tanto poderes y personajes, ya que existen. ¿Quieres un personaje que tenga poder de tierra? Pues Naruto y Aelo Way. ¿Quieres personajes que tengan poder de acero? Pues Fairy Tail, también en Naruto. O sea, son historias que ya acapararon todo lo que los poderes pueden hacer, o más que nada los estilos, porque pues ya no hay más en qué pensar y simplemente se recicla. No sé si me haga entender. O sea que Boku no Hero no está robando ni nada, simplemente está utilizando las mismas ideas que utilizaron ciertos escritores en su debido tiempo, porque tanto Naruto, Dragon Ball, etcétera, innovaron, sí, pero también se basaron en muchas historias anteriormente escritas y por ello pues no son totalmente legítimas, dando a entender que muchas cosas que se dan en la vida real son de dominio público y cualquier escritor puede decidir si las usa o no. Para mí Boku no Hero Academia es un anime sublime, un anime con mucho espíritu. Si yo tuviera que definir este anime en una palabra, sin duda lo definiría con espíritu, porque es un anime que te lleva a tener ganas de superación. Si tú te utilizas a Izuku como una inspiración, te darás cuenta de que es alguien que te lleva a ir más allá de lo que conoces. Si tú tienes una prioridad, por ejemplo en mi caso bajar de peso, Izuku me impulsa a tener las ganas para bajar de peso, porque es un personaje que te muestra que todo lo puedes lograr si tú te lo propones con todo el corazón. De igual manera, gente que está estudiando una carrera, Izuku les demuestra que si quieres puedes lograrlo y demás. Muchas situaciones, hasta la moto de mierda que se acaba de ir, hija de su chingada madre. Ay, disculpen por la expresión, pero me caga que me interrumpan, por eso me pongo esto, para tratar de dejar de lado todos los ruidos y pues no pensar en ellos. Eso ha sido todo meramente de este comentario. ¿Qué más quisiera hablar todo el rato aquí con ustedes? Ya que es un anime que aprecio mucho y que voy a leer el manga en su momento. Voy a hacer tops y todo. Me encantaría que me dejaran en los comentarios qué tipo de tops les gustaría ver sobre Boku no Hero. Los queers más poderosos o los poderes más chidos de... o quiénes son los personajes de la academia más poderosos. Si quieren un top 5, un top 5 o un top 7 sobre los personajes más poderosos de este anime, déjenmelo saber. Los personajes más poderosos de los chicos de la academia, de la clase A, de la clase B, déjenmelo saber. Todo eso déjenmelo saber en los comentarios, que para mí es retroalimentación. Si no he subido tantos videos, amigos, es que estaba un poco enfermo y pues echándole ganas más que nada por eso. Estoy ahorita aquí para meterme mero en el tema con ustedes y hablar y hablar y hablar y no querer dejar de hablar. Estoy escuchando la canción de Boku no Hero del disco oficial, que se llama Use Another Hero. La que dice Use Another Hero o algo así. Yo sé que no sé cantar, pero amo este anime al igual que muchos de ustedes. No soy ningún poser ni mucho menos. Muchas personas, quiero aclarar esto,
piensan que yo simplemente hablaba de Dragon Ball y Naruto, y que ahora porque ya se me acabó Dragon Ball estoy hablando de Boku no Hero Academia, cuando yo recomendé Boku no Hero Academia desde su primer capítulo, cuando yo seguí Boku no Hero Academia desde su primer capítulo, subí videos desde su primer capítulo, y estamos hoy aquí haciendo videos de su tercera temporada. ¿Por qué? Porque lo amamos. De igual manera, con Black Clover ya estoy poniéndome actualizado. También fui el primero que lo recomendó hace 2 o 3 años. Igual Boku no Hero Academia. Igual CNK o Shingeki no Kyojin, que también he hecho videos de todas las temporadas. Los links, los videos están en mi canal. Simplemente la gente no me conoce, piensa que soy hablando porque quiero llamar la atención. Dragon Ball Super sí fue algo de lo que no hablé mucho. Más bien sería, si tú me quieres catalogar como póster de estos animes, más bien sería póster de Dragon Ball Super, porque hablé justo cuando apareció. Nunca anteriormente hablé de Dragon Ball, muy poco, si acaso un video o dos. En este caso pues podrías nombrarme por ahí, pero no, yo Dragon Ball pues lo llevo en la sangre. Ese es uno de mis animes favoritos, si no es el que más me emociona, el que más me saca éxtasis, el que más me pone triste. El que más me pone triste es Naruto, me encanta que me haga sentir triste. El que más me emociona es Dragon Ball. Y el que más me dan ganas de superarme y que digo, yo quiero hacer algo similar a lo que hace él, es My Boku no Hero Academia o Boku no Hero Academia. Cada personaje, por ejemplo, si tuviera que detallar Dragon Ball con una palabra, sería asombroso. Si quisiera poner a Naruto con una palabra, sería épico. Si quisiera poner a Boku no Hero Academia una palabra, pues ya se lo dije, espíritu. Y además, pues cada anime es diferente, cada anime te emana algo diferente, y si tienes corazón, pues lo vas a amar igual que yo. Sin más que decir, espero que este video les haya gustado. Sígame en My Hero Academia Amino o Boku no Hero Academia Amino. El link va a quedar en la descripción, como ya vieron. Síganme como Álvaro de Jarjarjero Ramos, lo puse así para que sea más fácil de ubicar. Síganme, los primeros que me sigan los voy a seguir y van a aparecer en este video de la próxima semana. Sus preguntas, sus situaciones, lo que ustedes quieren que aparezca, sus avatars, todo, los voy a hacer aparecer en este próximo video. Voy a hacer test y demás, quiero compartir con ustedes, quiero hacer muchas cosas con ustedes dentro de esta aplicación. Y más que nada, ya saben que si no saben dónde aparecen los capítulos, en esta aplicación te dan el link directo para el manga y para el anime. Sin más que decir, yo he sido tu amigo de Jarjarjero, y de corazón te pido que si te gusta Boku no Hero Academia, apoyes estos videos para llevarlo a ser uno más grande de los que ya conocemos. O sea, convertirlo en un anime súper grande, súper querido, que la gente lo ame al igual que tú y yo lo amamos. Namaste, Dios te bendiga. Tell me Christ.